El maravilloso mundo de las abejas. En esta edición platicamos con el maestro Víctor Franco Olivares. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su programa Agros. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y que desafortunadamente no consumimos lo que deberíamos de consumir y vamos a ver por qué. Se trata de la miel y de las abejas. Las abejas y su mundo. Desafortunadamente mucha gente piensa que las abejas nada más dan miel y bueno, el día de hoy vamos a descubrir que no nada más es miel ni polen, sino dan más de 10 productos que son muy benéficos para el ser humano y que bueno, que es muy importante que sepamos la importancia de lo que son las abejas para nuestro entorno, para nuestras familias, para nuestra sociedad y bueno, bueno, si no fuera por las abejas pues no existiríamos técnicamente lo vamos a descubrir más adelante y no es por nada pero por algo la FAO estableció el 20 de mayo como el día mundial de las abejas entonces si ven alguna abejita ese día, felicítenla porque es su día. Y el México, a partir del 2017, la Cámara de Senadores declaró el día 17 de agosto de cada año como el Día Nacional de las Abejas. Entonces, bueno, ya tenemos dos días para festejar a las abejas, para consumir sus productos. Y bueno, eh, el día de hoy nos acompaña el médico veterinario, zootecnista, maestro en ciencias, Víctor Hugo Franco Olivares. Él es catedrático de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es un experto en el tema tema de las abejas, se ha dedicado mucho tiempo eh, para su producción, para su comercialización y para su investigación. Entonces, el día de hoy nos va a aclarar muchas cosas, nos va a decir los beneficios que tienen las abejas para la sociedad, este, cómo está constituida una colmena. Quién es la abeja reina, quiénes son los ánganos, si realmente los ánganos no hacen nada, este, o si tienen alguna función especial. Todo eso lo vamos a descubrir el día de hoy. Y bueno, ya saben que si tienen alguna algún tema, este, que quieran hacernos este saber para producirlo aquí en el programa, háganoslo saber por favor, nuestros medios de comunicación se los menciono, el teléfono para que nos hagan estas este, notificaciones es el 9109260 o en redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como UATV, en Twitter como UATV oficial y el correo correo.ua.mx. Yo soy el médico Nabor Larios y bueno, comenzamos ya con este interesante programa. Apicultura es una rama de las ciencias biológicas y de la zootecnia que se encarga del estudio y del comportamiento de las abejas con la finalidad de poder llevar a cabo una explotación racional de estas y poder obtener productos en beneficio del ser humano. En, en este campo de la apicultura podemos hablar de tres personajes importantes. Un apicultor un apidólogo y un apiarista. Las diferencias entre estos tres personajes, eh, el apiarista es la persona que se encarga de llevar a cabo las actividades dentro del apiario, no tiene conocimientos técnicos, solamente recibe indicaciones de alguien que, que ya tiene conocimientos más avanzados. En el caso del apicultor, es una persona que tiene conocimientos técnicos y científicos y que los aplica para el manejo en, sus, en las colmenas. En el caso del apidólogo es la persona que se encarga de estudiar a las abejas, desarrollar tecnología, transmitirla al, api, al apicultor y este a su vez al, apidolo, al, al apiarista. Alrededor de 10 productos, los cuales podemos clasificarlos de acuerdo a su origen. Habitualmente las personas creen que las abejas solamente producen miel, polen, cera, pero el, eh, en sí, ellas nos pueden ofrecer bastantes productos. Los clasificamos como productos de origen metabólico. Estos son aquellos que se obtienen a partir de algunas glándulas que, con las que cuentan las abejas en su organismo. Y de ellos podemos hablar como la jalea real, que se produce en las glándulas faringias del, de las abejas, la cera, que se produce en las glándulas ceríferas, y el veneno de abeja, conocido también como apitoxina. ¿Qué se produce en la glándula de Dufour? Al ser productos de origen glandular, entonces se clasifican como productos de origen metabólico. Están los productos de transformación. Esto quiere decir que son productos que se obtienen de las colmenas, pero que las abejas lo transforman de algunas materias primas que ellas recolectan. Las abejas recolectan néctar y lo transforman en miel por medio de un proceso químico y un proceso físico. También recolectan granos microscópicos de polen. Ellas los acumulan en sus canastas de polen y lo transforman en, el que, en, en lo que conocemos como polen curvicular. Se le da el nombre de polen curvicular ya que las abejas lo transportan de las flores hacia la colmena en sus curvículas que están ubicadas en sus amulacros o patas traseras. Otro de los productos de transformación es el propolio ya que las abejas recolectan resinas de algunas vegetales, los mezclan con cera y con algunas exinas de polen, y esta mezcla forma lo que se conoce como propóleo. Por eso es que también es un producto de transformación. Las abejas también nos ofrecen productos de origen biológico. Como fuentes de ingreso para los apicultores, entonces ellos pueden producir abejas y comercializar abejas en forma de núcleos, de paquetes o abejas a granel, así como también las reinas que se producen en algunos apiarios especializados. Es otra fuente de ingresos para el apicultor, la comercialización de abejas reinas. Y finalmente tenemos otro producto de beneficio, lo que se conoce como polinización cruzada. Las abejas realizan polinización con la finalidad de Obtener algo de proteína para su consumo, pero al mismo tiempo que polinizan, que van de una flor a otra, transportan polen y esto hace que las plantas se puedan reproducir. Por eso se le conoce como producto de beneficio, ya que las abejas contribuyen a mantener el bienestar ecológico en los ecosistemas. Para instalar un apiario, buscamos mmm, condiciones indispensables, necesarias y convenientes. Los factores indispensables para instalar un apiario, que el apicultor siempre debe de buscar, que en el campo o en el lugar donde va a colocar sus colmenas existan fuentes de suministro de alimentos y de agua. Estas fuentes de suministro de alimentos serán las flores que suministran polen y néctar para las abejas. Se recomienda que, que haya una fuente de suministro de agua también cercana al lugar donde se van a instalar los apiarios. Las condiciones necesarias es que haya flora productora de néctar y polen la mayor parte del año. También se recomienda como una condición necesaria que los apiarios se ubiquen en lugares donde pueda haber alguna protección contra los vientos dominantes para que las abejas puedan desarrollar sus actividades de una forma más fácil. Además de condiciones necesarias, se busca el agua. Eh, a unos 50 metros del apiario, 100 metros. Cuando el agua está a más, a más de 100 metros del apiario, las abejas sufren, las abejas necesitan el agua, ya que el agua se requiere en la colmena por tres motivos. Uno de ellos es el consumo propio de agua de las abejas, otro es refrescar la colmena, las abejas generan corrientes de aire, y lo, al, al estar circulando aire dentro de la colmena se mezcla con las gotas de agua que las abejas liberan y se genera una corriente de aire húmedo muy similar a lo que pasa con un sistema de aire acondicionado con eso mantienen la temperatura y la humedad dentro de la colmena las abejas también necesitan agua para diluir la miel las abejas recolectan néctar y mientras hay néctar están consumiendo néctar y el exceso lo almacenan. Pero ese néctar tiene que ser transformado en miel para almacenarlo como una reserva de alimentos. Cuando escasea el néctar en el campo, las abejas tienen que consumir la miel que tienen almacenada como reserva. Pero ellas no, cons no, no consumen la miel como tal. Tienen que diluirla para darle una consistencia muy semejante a la del néctar y entonces sí poderla consumir. Y las condiciones convenientes para instalar un apiario, pues es que estén las colmenas cerca del lugar donde reside el apicultor para que se pueda trasladar de una forma más fácil y económica, que no tenga que gastar tanto combustible en desplazarse a sus apiarios. Se recomienda que esté retirado de, de, de viviendas, de empresas, de fábricas, de corrales donde hay animales. Y cuando se cumplan estas tres condiciones indispensables, necesarias y convenientes, pues el apicultor ya puede instalar su apiario. En la apicultura rústica no se puede llevar a cabo una revisión sistematizada de la colmena. Mientras que en la apicultura técnica, cuando se utilizan equipos móviles, todas las partes de la colmena son móviles e intercambiables entre sí. Pues podemos abrir una colmena y está revisando cada uno de los panales con los que cuenta. Y en esta revisión sistemática, el apicultor debe de cerciorarse de que la colmena tenga reservas de alimento. Esto es miel y polen. Además de que haya cría y que esté sana. En ocasiones podemos encontrar que una colmena tiene la cría enferma. En una colmena rústica no pudiéramos darnos cuenta si la cría está enferma. Mientras que en la colmena técnica, como todas sus partes son móviles, podemos sacar y observar cada uno de los panales y darnos cuenta en qué condiciones está la cría. También debemos de cerciorarnos de que la colmena cuente con una reina. En ocasiones logramos observar a la reina. En aquellas ocasiones en donde no se pueda observar a la reina por algún motivo, es suficiente con cerciorarnos de que haya huevo. Como la reina es la única hembra capaz de reproducirse dentro de la colmena, si observamos huevo, eso nos está indicando que por ahí anda la reina aunque no la logremos localizar. Pero debe ser un solo huevo por celda y depositado en el La colmena se compone de tres individuos diferentes. Hay hembras y machos. En el caso de los machos, son los llamados zánganos. Los zánganos son individuos partenogenéticos. Quiere decir que son hijos de la reina solamente. Todos los zánganos, hijos de una reina, son idénticos. Porque ahí no intervienen eh, los genes paternos, solamente los genes maternos. La partenogénesis es un fenómeno que se presenta en algunos individuos. ¿Dónde se pueden reproducir sin la presencia del sexo contrario? Esto quiere decir que los ánganos son individuos que solamente tienen 16 cromosomas aportados por la madre, en este caso la reina. Su única función es reproducirse. Cuando una reina virgen recién emergida alcanza su madurez sexual, realiza un vuelo de acoplamiento y varios ánganos van tras de ella, en pleno vuelo se acoplan. Esa es su función. Pero además tienen una función secundaria, ya que al ser un individuo un, que está ahí generando calor, pues también contribuyen a mantener la temperatura dentro de la colmena. Cuando hace calor, ventilan, mueven sus alas y esto ayuda a mantener también la temperatura de la colmena. En el caso de las hembras, hablamos de la reina y de las obreras. La reina es una hembra fértil, capaz de reproducirse. Tiene 32 cromosomas, 16 aportados por la reina madre y 16 aportados por el zángano que acopló a, a la reina madre. Se pueden reproducir. Ellas no pican para defender la colmena, pican solamente cuando hay un combate real. Cuando por alguna situación en una colmena hay dos reinas, va a haber un enfrentamiento entre ellas. Y la reina con más fortaleza, con más capacidad, va a picar a la reina con menos capacidad, con menos fortaleza, y va a hacer que la reina que fue picada muera. Solamente utilizan su aguijón en un combate real. Las obreras también son hembras, tienen 32 cromosomas, 16 del padre y 16 de la madre, pero no se pueden reproducir. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una reina y una obrera? La alimentación que reciben en las primeras 72 horas de desarrollo larval. Las reinas provienen de un huevo con 32 cromosomas. Cuando después de la incubación del huevo eclosiona una larva y es alimentada con jalea real durante todo su desarrollo larval. Y esto hace que sus órganos reproductores se desarrollen. Sus ovariolas se desarrollan. Se desarrolla un, una bolsita que tienen en su abdomen llamada espermateca. En el caso de las obreras, termina la incubación eclosiona una larva, consumen jalea real o las alimentan con jalea real solamente durante dos días o dos días y medio. Les dejan de dar jalea real y continúan alimentándolas con una mezcla de miel y polen. Eso va a hacer que sus órganos reproductores no se desarrollen y se queda como una reina, como una obrera, como una hembra infértil, mas no estéril porque en ciertas circunstancias se puede reproducir, como ya lo habíamos mencionado hace un rato. Las obreras no se acoplan con los ánganos. La apicultura tiene una importancia social, una importancia económica, pero desde luego una importancia ecológica. Eh, económica y socialmente, la apicultura tiene gran relevancia ya que México ocupa el séptimo lugar como productor de miel a nivel mundial y el tercer lugar como exportador. La apicultura es una de las principales fuentes de divisa del sector pecuario para México, ya que el 80% de la miel que se produce en México se exporta hacia la comunidad europea. A muchas personas esto les agrada y les llena de orgullo, pero yo quiero decir que, que no debería de ser así. ¿Por qué somos el tercer país exportador a nivel mundial, exportador de miel? Porque desafortunadamente no tenemos la costumbre de consumirla nosotros. El consumo per cápita en nuestro país es apenas de 300 gramos, mientras que en Europa andan hasta en 15 o 20 kilos. Desafortunadamente no estamos acostumbrados a consumirla, es un alimento altamente nutritivo, pero ocupamos el tercer país porque el tercer lugar como exportador porque no la consumimos, básicamente por eso. La importancia ecológica que tienen las abejas eh, se desprende del hecho de que son los principales polinizadores en el planeta. Las abejas polinizan el 90% de los cultivos. Cultivos que producen alimentos para la sociedad, para el ser humano. Sin la polinización que hacen las abejas, la cantidad de alimentos disminuiría notablemente. Por eso es que tiene también su importancia social la apicultura. Y ecológica porque... Las abejas mantienen los equi el equilibrio en los ecosistemas. Gracias a la polinización que realizan las abejas, se pueden reproducir las plantas, que pueden ser las plantas que se cultivan o las plantas que están presentes en, el, en, el ecosist en los ecosistemas. Por eso es la importancia ecológica de las abejas. Se habla de que si las abejas desaparecieran de nuestro planeta, no duraría muchos años la vida, ya que... Como es una cadena trófica, si no hay alimentos de origen vegetal para los animales, pues los animales ya no encuentran alimento, los animales desaparecen, ya no hay alimento para el ser humano y el ser humano también desaparece. Entonces es, una, es un ciclo, lo que llamamos el ciclo de la vida. Las abejas polinizan, se reproducen las plantas, hay plantas que sirven como alimento para los animales o para el ser humano. Y hay alimento para, los, para, el, para el ser humano. Por eso la importancia social, económica y ecológica de las abejas. Bueno, mucha gente en cuanto ve a una abeja se asusta y trata de, de matarla. Las abejas andan en, tan tranquilas buscando sus fuentes de alimento. Una abeja pica solamente cuando es molestada. Y muchas veces las personas nos dicen, es que yo no la molesté. Pues posiblemente usted no, pero alguien más sí la molestó. Y esto no quiere decir que, una, que otra persona la haya molestado. El lugar donde se encuentran no es el apropiado y las abejas están molestas. Por eso es que las abejas deben de ubicarse en lugares alejados de ruidos, de malos olores, que no les debe de faltar alimento. Cuando hay un mal manejo de las colmenas, están molestas. Y puede ser que piquen a alguien. Cuando disminuye el... Cuando escasea el alimento natural en el campo, las abejas van a donde hay alimento y muchas veces se acercan a donde hay un refresco. Y las personas se espantan, la torean, como comúnmente se dice, y cuando toreamos a una abeja, ella se siente agredida y si puede, nos va a picar. Lo mejor es quedarnos tranquilos alejarnos un poco, esperar a que se retire la abeja y ya no pasa nada. Cuando hay un enjambre hay que reportarlo. Antiguamente se reportaba a los bomberos y los bomberos las sacrifican a los enjambres y son colonias de abejas que van desapareciendo. Lo más recomendado es que le avisen a una persona que se dedique a la explotación apícola. Y si es posible, se capture ese enjambre, llevarlo a un apiario y ponerlo a trabajar en un apiario, en lugar de sacrificarlo. Yo he tratado de emprender una campaña que se titula, no las sacrifiques, llámanos, nosotros las aprovechamos. Y en lugar de estar sacrificando enjambres de abejas, que son colonias completas de abejas, estarlas aprovechando, llevarlas a un apiario y ponerlas a producir. Que nos sirvan como un, una fuente de producción animal, pero además que estén polinizando, que sigan permaneciendo las abejas en el medio ambiente, que sigan colonizando el ambiente de las abejas. Bueno, pueden hablar aquí al Centro de Ciencias Agropecuarias el teléfono 910-7400 a la extensión 8105 o 8110. Ahí los podremos atender, nos indican dónde se encuentra el enjambre, vamos a evaluar si es posible capturarlo o bien en algunas ocasiones desafortunadamente tendrá que ser eliminado. Pero con que nos llamen nosotros vemos la posibilidad de capturarlo y ponerlo a trabajar en un apiario. Como ven amigos, muy interesante este programa. Ahora ya sabemos que las abejas hay que cuidarlas y sobre todo hay que respetarlas. Consumir sus productos que ya sabemos que son muy benéficos. Todo lo que nos dijo el médico Víctor fue muy interesante en este programa. Y bueno, así como este programa, esperemos que haya muchos más y nos interesa mucho su opinión y saber cuáles son los programas o los temas que quieren que abordemos en este. Acuérdense que este programa es acerca de todos los productos que se producen y se realizan en el, en el ámbito agropecuario. Los teléfonos para que nos den sus comentarios y sus sugerencias es el 910-9260. Las redes sociales, en Twitter estamos como UATV Oficial, en Instagram y en Facebook nos encuentran como UATV. Y bueno, ya saben, yo soy el médico Nabor Larios y esta fue una producción del Centro de Ciencias Agropecuarias, así como el Departamento de Radio y Televisión Universitaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo programa.